El Papa Francisco homenajeó la imagen de la Virgen de Guadalupe este 12 de diciembre con una misa ante más de 4.000 fieles en la Basílica de San Pedro. Acompañado por cardenales, arzobispos, obispos y más de 500 sacerdotes, el pontífice celebró la Eucaristía en español y exigió defender a los pueblos de América Latina de la colonización ideológica. En su sermón, llamó a preservar las raíces latinoamericanas ante todo intento homogeneizador y ante quienes pretenden imponer una única manera de pensar, de ser, de sentir y de vivir. Junto al altar mayor de la Basílica, una réplica del Ayate del Tepeyac dominó la escena. A ella invocaron los fieles con intenciones en inglés, francés y portugués. Le pidieron por todos los que sufren en Latinoamérica, por las víctimas de la pobreza, la enfermedad y la guerra, por los emigrantes, los refugiados y los perseguidos. A la ceremonia acudieron diplomáticos e invitados especiales, entre ellos un nutrido grupo de mexicanos, algunos de los cuales participaron en el momento de las ofrendas. El rito concluyó con el himno a la Guadalupana, entonado por el coro de la Capilla Sixtina. Con información e imágenes de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex.